programas infantiles son los semilleros de grandes actores y presentadores colombianos. Para muestra un botón, María Cecilia Botero, quien lleva más de 40 años en la televisión colombiana y comenzó chiquita. Cada vez que usted dice eso, yo me siento más vieja. Hacía teatro con su papá, el director Jaime Botero. A los 15 hizo su primera película y a los 16 entró al mundo de la televisión con éxito en el año 1973. Ella marcaría un camino que recorrería otros niños. En el puesto número 5 está la primera generación de Club 10 Caracol. ¿Quién se imaginaría que este cuerpo? Primero se vio así. Al igual que Carmen Villalobos, compartieron el set del Club 10 Javier Botero, quien era rap y ahora actuó como hermano de Marvel en Amor Sincero. Que conste que yo no sé manejar mucho. Y Daniel Calderón, el entonces famoso Zeta, que ahora es director de teatro y actor. Padres e hijos. En esta serie la lista es larga, pero a quienes realmente vimos crecer en la pantalla son Rafael Londoño, el conocido Julius, que llegaba al canal y no se sabía los libretos porque era tan chiquito que no sabía leer. Yo también he pasado por esas. Ana Victoria Beltrán, la eterna Daniela. No puedo pasar la página así como así. Andrés Fierro. Papi, es que tengo pereza, no quiero ir. Y Elmer Valenzuela, quien fue el primer novio de Daniela y el que más chismes y escándalos nos ha dado desde Miami. Te amamos por eso. Este top sin. No sería lo mismo, pues de allí salieron los condimentos más famosos del país, como vainilla, claro, la misma Verónica Orozco, hoy protagonista de muchas novelas y películas como San Andresito. Poco hombre. Se nos cayó la niña. Mechas, la famosa Chichila Navia. Ya le perdimos la cuenta de los papeles que ha hecho, pero jamás olvidaremos el de la esposa de Escobar, el patrón del mal. Mi amor, usted sabe que yo estoy contenta es estando con usted. Ha llegado la hora. Y ni hablar del talentoso Jorge Pérez. Mira, ve, ¿dónde anda Tomillo ahora? Como amigos de verdad. ¿Y quién no recuerda esta entrada? ¡Dios! Señores, déjenos tomar aire, pues de acá todos son estrellas hoy. Carolina Acevedo, Ana Lucía Domínguez, Andrea Gómez, Manuel Jersey Chávez, Jorge Monterrosa, John Alex Ortiz y Jorge Armando Soto. Sí, sí, hasta el chiquito de la pandilla, ¿lo recuerdan? Lo vimos y de qué manera en Los Umaña. En el puesto número 1 están dos grandes programas de la infancia de Frank. Bueno, de la adolescencia de él e infancia de los demás. Perdón, Frank, pero no podrán negar que Pequeños Gigantes de 1982 e Imagínate de 1985 están en el primer lugar. Estos programas fueron la cuna de grandes talentos como Carlos Vives, Carolina Sabino, Dana García, Carolina Cuervo, Roberto Cano, Juan Sebastián Aragón, Julieta García y Tulio Zuluaga. Un cartel que ya quisiera tener la mejor telenovela de Latinoamérica. Ay, qué buenos recuerdos. Imagínate algún lugar donde todo lo que tú sueñas se convierte en realidad.